Azagui versus Chuti. Ok, la batalla. Oye, oye, ¿seguimos activos qué? ¿Seguimos activos qué? ¿Hay ánimo todavía o no? Vamos a ponerle huevo, hombre. Vamos a darle, hombre. ¿Lo tienes o no? Oye, solo recordarte que aunque haya batallas más épicas que otra aquí, todos los freestylers, todos los players se juegan sus puntos, así que dale su calor. Arriba, coño. Que se juegan apoyo, hombre. Su clasificación y todo, así que ver si lo tienes. Round one, easy mode, fight, fight. Wow, round, wow, round. Manos arriba, de toda Zaragoza, yo. Para arriba, abajo, para arriba, abajo. ¡En tres! Wow, mira, inútil. En serio que este tío es un chorizo. Porque la verdad es que sus rimas son muy sencillas. Se piensa que aquí su mente es la única que brilla. Hoy te voy a sacar la sangre para hacerme morcilla. Hijos de puta, yo hago malabares. Tienes que entender que esto es un escándalo. Si te quito el trabajo, te das rápido. Si no existe el freestyle, malabares en un semáforo. Wow, esto es un estadio, tienes que entenderlo, mi bro. Porque gata y putas en esta mierda yo tengo un montón. Soy el duco porque a este lo saco con un jonrón. Yes. Papi, yo, que se me apaga. Bueno, pues no pasa nada. Tienes que entenderlo en verdad, que este nota no es el caster. Pa' mí que le salen colmillos, es solo un hámster. Esto es una operación, porque a este rapper yo lo dejo de luto. Es una operación y esto es impoluto, porque aunque no quiera la gente, hoy triunfo. Última. Wow, esto es el spotty. Dime qué pasa, baby. Voy a dejar a todos Zaragoza crazy. No me querían, después de esto me tienen todo en su playlist. Yeah. Oh. Muy duro. ¿Cómo estamos, Zaragoza, coño? ¿Pasarlo bien o qué? Turno para Chuti, papá. Bien, bien. Se lo damos en tres. Ellos, mira, Sawi, vas a ver que yo te envidio. No estás en tu casa y aún así te llevas pali a domicilio. Antes le habían salido sobre el tenedor. Estamos en tu casa, yo soy el repartidor. ¡Ey, bro! Yeah. Mira que esto sí que es un inútil. Ha venido para hacerlo de Abuti. Aún así ya sabían todos que iba a ganar Chuti. La FMS tiene cookies. ¡Ay, mi madre! Mira que gano, mantengo la calma, porque la verdad que es el espejo del alma. ¡Ah! Mira que yo le creo complejos, más que un gordo en una atracción de espejos. ¡Oh! No me jodas, ¿qué cojones vas a hacer? Yo soy un mister en el Día de la Mujer. Mira que va a hablar, pierde, 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 trata a todos por igual. ¿Cómo es? Mira que estoy en la parra, pero aún así te doy con estas garras. Las escribes en la pizarra y aún así tu mente no se embarra. Última. A la técnica del 4-4-2, dos intervenciones mías y uno el que está frente a Dios. ¡Ay! La hora de la verdad, disparo con la pistola y vuelvo a ganarme el pan. ¡Tiempo! Ese cambia mesa, base. Hard mode. Pasa, mi niño, ya apoyo. Que de una batallita intensa, oye, pero por calentar esto, gente, ¿qué está pasando? ¡Vamos, coño! Verse, ¡vámonos! ¡Manos arriba! Y abajo, arriba y abajo. 3, 2, 1, tiempo. Mira, Sawi, mira que tú no lo catas. Aquí no hay réplica, pues no hay tesoro en este mapa. Mira que gano, qué cabrón. Querías enfrentarte contra mí, te llevas doble ración. Mira que te gano, no es pa' tanto. Yo llenaría el calderón, tú no juegas ni en los Raptors. ¿Cómo porque es? Porque sabes quién te lo diría, idiota. Chuti gana el día, es el día de la marmota. Así que ves que es sencillo. Mis victorias son un estribillo. Y te parto la rótula y también la cara. El futuro lo escribí yo. ¿Cómo es? Es que esto es ridículo. En la ciudad de Casey voy desnudo como el círculo. ¡Ay! ¡Salta a la vista! ¡Esto es el mismo! ¡Pues me están metiendo pista! Dímelo, mi pana. Genero aplausos mientras aplaudo tu cara. ¿Cómo? Esto es invencible. Tú eres el dudu. No eres un tigre. ¡Última! Rimas tantas, tienen cicatrices y no superan mi marca. Esto no es el FIFA. Es que no igualas mi ritmo y te llevas otra paliza. ¡Tiempo! ¡Ay, mi madre!
¿Hay apoyo aquí o qué? Quiero mano arriba, hermano. Quiero mano arriba, que se vea aquí, equipo. Coño. Estamos bien, hermano. 3, 2, 1. Este se piensa que madre menta, su rima no es lógica. El único capaz de tocaros la fibra óptica. Ese soy yo, contra este subnormal. Por mucho que no quieran, yo la aguja en un pajar en mi victoria, hijo de puta. Pero sin embargo, mentalmente sé que esta tarde yo tengo cargos. Tiene nervio enfrente de este rapero. Qué putada que esta tarde yo tenga, pero de acero. Acero, lo dejo, no es cruce, porque su derrota va a ser agridulce. Tiene que entenderlo, este movimiento. Mi victoria ha llegado esta tarde, justo a tiempo. Este no me gana, es Michael Phelps en la Olimpiada. Nada, nada, nada. Le estoy metiendo porque si salpícate, yo te gano desde el final hasta el puto índice. ¿Qué te voy a decir? Yo soy como el tren que tenía Shelby Bill. Me habla de esto, chavales. Sin su manager ni siquiera le cambiarían los pañales. ¡Última! Aunque no le guste, le gano a Chuti para el CEO de Urban Rooster. No lo estás viendo, inverse, encima de verse. Suelto uno perso, piense. Yeah. Oh, ¡oye, oye, 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 oye! ¡Que la batalla se pone bien caliente! ¡Vamos con el round 2! ¡Temáticas! Un momento, guapo, un momento que va agüita. ¿Qué pasó? Ah. Entendí que iba a vomitar. Espectacular. ¿Ves si lo tienes? ¡Ponlo por allá! Manos en el aire, Zaragoza. Ey, yo, manos arriba, papi. Ey, yo, asfixiado, te lo juro. A un asfixiado le voy a soltar rimas. No es el siglo XX, esto es el siglo XIX, porque aunque no quiera le traje mi guillotina. ¿No lo estás viendo? Lo siento. Entonces tiene que entenderlo el bobo. En este siglo es la reina Isabel y lo sabéis todo, es su hijo. Aunque quiera no se sienta en este trono. Siglo cabrón, en serio no estás viendo en la competición. Eres un lastre y un lustro campeón. Aunque tú lo quieras, hoy te gano hasta en un neón. Son luces de neón, en serio, yo te estoy metiendo. Es el siglo XX. Por mucho que los raperos se suban, por mucho que ellos no quieran, lo tongan aunque lo intenten. ¡Cambio! A este cabronazo yo me lo pulo. Eso es algo que te aseguro. Más bien sería como el siglo XI, porque ni un ciego ve una réplica enfrente del uno. Ya lo ves, conmigo si estoy en serio no tienes nada que hacer. 2X, la ves, son mis dos jornadas de 10, de 10. ¿Cómo es? Sobrao, así no hay peligro. Mira que yo te gano ya otra liga, nunca emigro. El título es mío, no hay desafío. Tú ni ganas por los siglos de los siglos. ¡No me jodas! Dímelo, mi pana. Última. Cuando estaba el Wolves, ¿quién ponía la cara? Cuando estaba el Bennett, ¿quién puso la cara? Siendo el número uno desde su época dorada. Yeah. ¡Oh, qué locura! Verse cambia mesa base. Está muy bien. Esta batalla está que lo parte. Muchas gracias, gente. Temática número 2. Turno para Chuti. Está ready, my bro. Vámonos, Verse. Hey, hey. Ese está la gota. Hey, hey. No hey. Veo las manos, ¿eh? Se lo damos en 3. Mira que yo te gano, pero no hay nada. Mira que te fundo, pero que te mata. No hay errata. Te estoy jodiendo el sueño, así que me haciendo cataratas. Llora, llora por ahora que te den y que te jodan, pero sabes qué, cabrón. No es un sueño húmedo lo que pasó, es un sueño seco, se calentó y se comió esta jodida paliza que es otra decepción. Ganarme es imposible, campeón. Mira que te gano, hago lo que se antoja. Su sueño es ganar FMS y van 3 jornadas que no moja. Se le van los puntos. Porque eres el más malo de este asunto. ¿Querías verme desnudo, chico? No es en tus sueños, es aquí con un micro. ¡Cambio! Son con un micro, yo sé que este es tu hobby. Yeah. Son espadas, Obi-Wan Kenobi. Sueño húmedo, fue yo con tu novia, la Choni. Esta noche toca algo de colchoni. ¿Qué te pasó? Me dicen guasó, pero en verdad no hay duda. Habla de catarata, me la suda. Que me lluevan todas, bajo ella yo medito como Buda. ¿Cómo es?
son cataratas. ¿Acaso no estás viendo lo que voy a decir? Porque este puto rapper nunca tiene un sueño húmedo, pero en la cama él se sigue haciendo pis. Última. Mantecas, ni uno del panorama te respeta. Eres el mejor, yo soy un karateca. Tú no eres el mejor, tú eres un bobo a secas. Oye, Zaragoza, seguimos. Vamos con el round 3. Está muy bien. Random Mode, Beat Mode. ¿Queréis que sigamos o no? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¿Paramos? ¿Paramos? ¡Seguimos! ¡Seguimos! Ok, salgo y el equipo elige tu instrumental, Beat Mode. Venga, que suenen guitarritas, nu metal. ¡Nu metal! A ver si lo tienes por ahí. Oye, qué poca emoción. Nu metal, un poquito de calor, ¿no? Para el Sawi. ¡Esos cuernos en el cielo para el nu metal, papá! ¡Wow, bravo! ¡Oye! Para manos arriba de todos en el aire, cabrones. ¡Yo, quiero ver manos en el aire, los cabrones! Flipando como estos duendes y todos los componen. No son las guitarras ni tampoco los tambores. Cuando yo gesto sale en su campo, no quedan flores. ¡Wow! No lo estás viendo que se nota. Una tras otra, si todas se acoplan. Que no es rock and roll, sin rock and roll, idiota. Un clásico español como Estopa. Ellos no están viendo la mierda que yo siempre voy a decirlo. Estoy acostumbrado a cantar como un mirlo. Todos bebiendo, todos tienen que admitirlo. Yo volando en el cielo con Goku y la nube Kington. Kington, llego King Kong, sabiendo que estos putos rappers no pueden con mi flow. Estos cabrones se piensan que yo no gento en acción. Estoy brillando en Zaragoza como luces de neón. Papi, ¿qué te pasó? No tengo problema. Esto es Metallica. Yo uso la base para fluir. Chuti, ya sabemos que usa la instrumental de temática. Última. Si lo sabemos. Quiero manos en el aire. Le voy arrancando las cuerdas vocales como si esto fuese la guitarra de Iron Maiden. Ok. Chuti, elige tu instrumental del Beat Mode. No seas tímido, pues, Sawi. Eso es, ridículo para Sawi también, joder. Pues he escuchado antes una base que, si es parecida, me mola y creo que lo puedo pasar bastante bien a la que son mucha gente. Que suelte un electro rap a ver qué tal suena por aquí. All right, pensaba que iba a decir reggae. Espectáculo. Sí, ¿no? Te gusta la que va a sonar una abuela, ¿no? ¡Vamos, Perche! ¡Hala! Oye, qué energía, ¿eh? Coged energía. Vamos a dejar que suene. Oye, Grison, ¿qué podemos hacer para esta base, tío? ¿Qué pasa, chavales? Me ocurre, ¿por qué no hacemos una movida que haga en plan así? ¡Oh, yeah! ¡Hey, hey! ¡Neso y Perse! ¡Vámonos! ¡Dale, Zaragoza! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Todos un poco ahora que lo pienso! ¡Todos un poco ahora que lo pienso! ¡Esto es inmenso! ¡El equipo peleándose puntos en fase de ascenso! ¡Todos en fase de ascenso! ¡Pesa, perde si eres propenso! ¡Por eso la verdad que en esta forma de rapar ahora estás inmerso! ¡Mira que nada que hacer si la gente me salta y lo sabe muy bien! ¡Votar la gente, men! ¡Son cosas que no vas a aprender en Battle Ends! ¡Métete a aprender que conmigo la verdad que no tiene nada que hacer! ¡Así, sí, que será que tú ya te vas a callar porque yo te gano otra vez! Que decir, es verdad, pero también que en el beat yo le voy a matar. ¿Ahora qué me va a decir? A la liga va a llegar. Solamente subir, pa, pa, baja. ¡Me ría! ¡Me de esta pipipía! Porque de ti yo me río. Antes decía del verse, conmigo no está inmerso. Los NFTs, normal que meta versos. ¡Dale! Toda la gente yo gano y lo sabe. ¿Sabes? Tengo mi ra, tengo mis modales. Tú no has movido a la gente demasiado bien, pero yo juego con ventaja porque no es mi primera vez. Última.
última, última, la gente ahora aquí va a poner a jugar. Nos peleábamos siempre por la Red Bull. Has ganado al equipo, has ganado al equipo. ¿Veis? Al final tenemos cosas en común. ¡Oh, dame ese ruido! ¡Qué espectáculo! ¡Es esto el ruido que tenéis para un momento histórico del freestyle! ¡Dámelo, Zaragoza! Round 4. Minuto clásico. Por cierto, estar ready por ahí. De coger la base y sé que tira sangre, pero es que se puede tirar sangre cogiendo la base bien. Rapeando, papá, rapeando. Ver si la tienes. Digo, vámonos. Por tocero, bro. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Se lo damos en 3, 2, 1. La primera, la base, ya que es muy conocida, pues voy a jugar yo con él. Tú estás trabajando para Urban, qué buena leyenda, men. Pero es como la batalla, algo que quiere aprender. Se pone a hacer métricas porque veneces al dios que recé. Ahora tienes a otro. No te me hagas el loco, porque si no yo cojo este ritmo y la boca desemboco. Te están aplaudiendo para lo mal que lo hace, chico. Pero es que esto es como la peli de campeones, hay que contar con el retraso del equipo. ¿Cómo es? ¡Menudo palizón! Tenéis que aprender que no hay nadie como yo. Tú solo mejoras en los minutos libres porque te las escribe mi hermano. El equipo es como lo ven, no sus mejores barras las saca de las manos. ¿Cómo? ¡Ay! Contigo no me identifico. Con ellos sí, pero tú eres el peor del circuito. ¡Ay! Es lo contrario al Real Madrid con el micro. Aquí todos los jugadores estamos encima del equipo. ¡Siga! Como gusta chupar. ¡Siga! Venís a la puta jornada para que yo vuelva a ganar. Al menos este el gimnasio sí lo está sacando provecho. Es el único que siempre pierde, pero sigue sacando su pecho. ¡Ah! Última. Al descenso derecho, chaval. Te toca el uno, le pulo. Volvemos a empezar. Te ha tocado con Chuti. No te pongas triste, chaval. Mejor quitártelo ahora porque conmigo antes o después tenéis que pasar. ¡Tiempo! ¡Ay, mi madre! Verse rebobina. Vamos con Sawi. Está muy bien, hermano. Seguimos conmigo, ¿no, hermano? Estamos dando pelea aquí, ¿no? Hey, 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 quiero ver manos arriba de todos. Se lo damos en 3, 2, 1, go, go, que Chuti se piensa que yo me estoy amedrentando cuando lo miro y sé que no es pa' tanto, ya que este puto lo gano de largo, porque sí que tiene cargos. Del Real Madrid se sube aquí arriba y del Real Madrid nunca hablo. En esos minutos demuestra que es como Mbappé, porque el cabrón nunca viene en blanco. Hi, hi. No sé qué le pasa, pero este tío me chupa un huevo. ¿Te piensas que yo soy como los demás? Pues yo no te tengo miedo. La peli de campeones, eso es lo que dijo este rapero. Pues conmigo te la paran menos que la peli de campeones poniendo Haaland y de portero. ¿Cómo es? Una tras otra y encima vienen todas con coherencia. Ya que estos raperos se piensan que a mí me ganan, pero es que es la puta vida porque no tiene eficiencia. La base de Grison la ponen el otro día en la resistencia. Y su amigo Verse, yo me callo, coincidencia. Eso sí es para callarse. Este rapero se piensa que yo me amedrento estando en el trono. Ya sé que eres el mejor, serás el mejor estando tú solo. Eres una tienda de rebaja porque hagas lo que hagas, te van a comprar todo. ¡Siga! ¡Puta! Este rapero a mí me la chupa. Ya que estos raperos que en la vida a mí me gana porque Chuti a mí nunca me preocupa. Me hablan de peli de putos campeones, hijo puta, pues tú me la chutas. Él es el Chuti, pero esta tarde yo soy el que balones chuta.
Última. Ah, me queda la última. ¿Se piensa que me voy a amedrentar menos con ese minuto lleno de rimas estúpidas? Yo te gano como tú quieras, porque en esto soy un titán. Yo vengo con mis cojones, si tú me ganas por todos tus hooligans. ¡Tiempo! Creo que sí, hermano. Verse, cámbiame esa base. Agua, minuto agua. Número 2. Agüita. Tú, bebé, vamos bailando mientras. Verse, vámonos. Gózame en ese arriba, dale go, dale go. 3, 2, 1, let's go. Le he respondido a dos minutos y dices que me las pienso. Después de esto te dejo en silencio. Eres el mejor, pero ¿a qué precio? Todos respetan a Chuti, pero se ríen de Sergio. Oh, como yes. Persona eres nulo, como persona eres nulo. Tú sigues luchando para ser el número uno. Sin tu manager no sabría ni siquiera limpiarte el culo. Uy, equipación. Patrocinios, tiene un montón. El niño que empezó por ponerle corazón ahora es un escaparate para promoción. Friki de mierda, maricón. No te tengo miedo, no es un error. Él es como el Chocas todo el día jugando al LOL. Le falta meter la basura en el congelador. ¡Oh, no! Friki, manteca, te estoy metiendo como quiera. ¿En serio queréis que yo lo respete? Si solo juega al FIFA, improvisa y come donetes. ¿Cómo es? Si es un paquete, esto es un paseo, parece un patinete. Sí, solamente como donetes. Como siga así, no van a llegar a los 57. ¡Perra! ¡Dale, Sawi, papá! Está muy bien, está muy bien. Turno para Chuti o para Sergio. Se lo damos en 3. Mira, ha subido su nivel, pero que se las escriba, a mí no me duele. En el fondo verá que al mismo le hiere. Siempre será un pelele que le dedica más tiempo a los minutos de ataque que a la gente que le quiere. Ay, porque tú no tienes un argumento. Mi manager me limpia el culo y eso es cierto. Peor tu situación, lo siento, que se lo limpias a Sier y encima le das tu 20%. Pero te revienta, ay, ay, no te sale a cuenta. Ahora ya no llenan las rentas. De cada 1000 entradas que yo vendo por ti, devuelven 500. ¡Oh! ¿Qué me va a decir? Las marcas me pagan a mí. Yo saldría barato aunque me paguen 20.000. Y tú saldrías caro aunque pagases por venir. ¡Díselo! ¡Normal que lo mate! Final del debate, ruega a los promotores que le contraten. Yo tengo caché, pero tú tienes rescate. ¡Última! ¡Madre mía! Ahora que se ponga al lado mía, porque es un capullo, soy un soldado de guerra, porque mis marcas le duelen y para mí es un orgullo. ¡Oh! Ese es el ruido que tenéis para esta increíble batalla, no te creo, Zaragoza. ¡Dame el ruido que ha sido un batallón! Está siendo, vaya. Ok, la batalla se va al quinto round, five round, final round, deluxe. Chuti y Sergio, cuando quieras. Ay. Muy bien. Sawi. Johnny, ¿está por aquí Johnny? ¿No? Menuda decepción. ¿Quién ha venido? ¿Nerea? Dale un mensaje, le bajo el porcentaje, por cabrón. Pero peor lo tuyo con Asier, que le has entregado tu corazón. Tú ya no eres un freestyler, eres un tripulante de Debbie John. Gracias, gracias, gente. Vamos a escuchar a Sai. Muy bien. Tú mencionas a Johnny y a tu novia porque tú le pagas y ellos tienen un sueldo, ¿no? Son tus managers y se llevan dinero de lo que haces en los eventos. Pues dile a tu novia que me está chupando la polla en este momento.
Así que dile que se sube y me chupe el 20%. Está muy bien. Nerea. Silencio. Yo le diría mejor a tu novia que venga hasta Zaragoza en primera clase de un avión que yo le pago y así me puede chupar la tranca. No, no, no. Es imposible decírselo a un sillón de press banca. Y ahora vamos con otra, ¿eh? Y sí, a mis amigos y a mi novia le doy un tanto por ciento cuando me sale un buen minuto de sangre. Pero no me da vergüenza. Vergüenza me daría tener joyas y porro cuando mi familia se está muriendo de hambre. Mira. Gracias, vamos a escuchar a Sawi. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Mira. No tengo ni joya ni porro. Y gracias a Dios, mi familia no se muere de hambre. Y tienes razón, soy un press banca, porque aguanto una presión constante. Se ha picado, ¿eh? Se ha picado. Se ha picado fuerte porque él ha mencionado el tema de los managers. Y que le mencionen a su novia es algo que le da rabia. A lo que tú llamas novia, yo lo llamo secretaria. Vale. ¡Silencio! ¡Calma, motherfucker! ¿A quiénes de los que estáis aquí, si os mencionan a vuestra madre o a vuestra novia, no os dejaría el corazón roto? Uy, no, no, espera, sois muchos. Me parece raro porque yo soy la estrellita y él es como vosotros. Mira, ya lo dije, te metes con mis marcas y ya casa lo de Sergio. Pues lo que te digo es que lo que me parece triste es que el que ha trabajado durante veranos haciendo de camarero le parezca mal que un trabajador vaya a su trabajo pidiendo a cambio dinero. No me parece mal, bro, de verdad. Ole tu polla, yo le la mía, yo le la de todos los chavales que están en el banco, del jurado y toda la gente, hermano. De verdad que gracias, gracias por hacer esto posible, de verdad, muchas gracias. De nada. Mira. Vale. Él ha dicho antes. Le he dicho antes que eres la estrellita, ¿no? Sí. Eso en verdad se puede ver. Porque ya ni siquiera tienes amigos. Es más, en FMS, cuando puedes, te vas a otro hotel. Cuando quedas con tus amiguitos, solo sabes hablar de FIFA, de Play, de batallas, de caché. No quedas con tu madre ni para tomar un café. Si así ser el mejor, eso es algo que no quiero ser. Pero es fácil de contestar. Demasiado fácil. ¡Se lo damos en tres! Con mis amigos de toda la vida, los que conozco antes de hacer la ESO, hablamos del FIFA, del Fortnite, de ciertos progresos. Tú solo de batalla y de suspensos, porque has conocido a tus amigos en una fase de ascenso. Sí, lo he conocido cuando no te dabas cuenta, cuando no había nadie ni nada que estaba cerca. Y por eso todo que está alerta, no me hables del puto Fortnite que te pierdes en esta tormenta. En una tormenta te enseño a construir, porque si no eres un niño rata el que se va a pirar de aquí. Mira que gano, brother, parece el malo de Aladdin, pero en Fortnite tiene gráficos mejores. Sí, ¿cómo? Pero igualmente me sobra, porque es que esta tarde me voy a cargar a esta zorra. Soy Aladdin y me sobra, porque aunque no quieran con mi mono, voy a volar por la alfombra. Claro que sí, vuele cuando se le antoja, pisa la voladora, no la roja. Lamentablemente, por estar en declive, para pisar la segunda hay que hacerlo de cine. Yes. ¿De cine? ¿Eso me estás hablando? ¿De cine en este acto? Pues ten cuidado, Sergio, porque yo como tú no hablo. Soy el mejor actor de reparto. ¡Hi, hi! De reparto en esta tarima, pues la tabla se te viene encima. DiCaprio, no mires arriba. ¿Cómo es? ¿Qué me van a contar? Era la tienda de descensos, el precio lo voy a bajar. Lo va a bajar, pero se piensa que aquí hay queja. Eres un imán para collejas. No me voy porque quiero, es el por el capitán que maneja.
Claro que soy las collejas, hijo de puta. Te gano en el escenario y en mama nuca. ¿Cómo es? En esta disputa, como diría Zasco, mama y hasta nunca. ¡Oh! Hasta nunca, pero no pasa nada. Que me amedrente y que me gana, esto es el mama nuca, pero en tu cara, porque yo soy el que te mama la nuca y tú el que muerde la almohada. Ha venido con Ki, decente, ahora de Madrid, tú vente, aquí tu gente. ¿Cómo? Claro que a mí, vente, me ha tocado contra un impotente. ¡Oh! Soy un impotente. Última. ¿En serio no lo has visto? Tiene un Ki decente, eso es lo que ha dicho. ¡Qué putada que mi Ki se asemeja al ultra instinto! Yeah. Oh. Tete Bars. Dale, Zaragoza. Una batalla de tres. Parece que Zasquito apareció al final. Oye, un aplauso para los MC, por favor. Oye, Zaragoza, ¿os habéis quedado sin palabras absolutas? ¿Un aplauso para los chicos o qué? Chuti, vente por aquí, que no sé qué haces. Estás jugando con Zasco. Zasco, si quieres, puedes salir tú también, no sé. Zagui, por acá. Cuenta regresiva en 10. Y Chuti se lleva la batalla. ¿Qué pasa, Zagui, tío? Victoria magistral con el Fortnite. Un gran del Zagui, que ha estado a la altura, demostrando su gran level. Vamos con los puntos. Orden, el equipo Chuti, Soen 76.5 a 100.5 Chuti. Estrimo 70.5 a 80.5 Chuti. Babi 93 a 119 Chuti. Noel 65.5 a 81.5 Chuti. Pieza 71.5 a 85.5 Chuti. 5 Chutis. Y Chuti que continúa sumando en 3 en 3. Un aplauso para los dos.